Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy quería enseñarles un método para propagar las joyas. Joyas son muy apetecidas aquí en Estados Unidos y son muy costosas. Yo digo, ¿por qué serán tan costosas si son tan fáciles de propagar? Es una planta muy bonita. Miren que tiene hojas verdes y hojas blancas, y hay veces se pinta de color rosa, y creo que da una flor muy bonita. Entonces yo compré esta primero. La compré, me la encontré de buena suerte, diría yo, en una tienda del supermercado, en un Walmart. Pero casi no se mira aquí local. Uno tiene que ordenarla por internet. Es muy rara vez que se mira así en las tiendas locales. Es una planta muy bonita. Entonces, pues yo me puse a experimentar a ver cómo propagaba, porque es tan cara. Esta es la joya Princess, o también se llama Crimson. Hay una, la joya Queen, que es la reina, la joya Rope. Esta es la joya Rope. Esta también es una propagación mía. Esta se llama joya Rope. Aquí está la planta madre de la joya Rope. Rope quiere decir, miren qué bonita se estira. Es una hoja gruesa, carnosa. Y es, miren qué larguísima está esta, ni la había mirado. Miren qué bonita. Entonces, pues aquí la gente, como casi no se encuentra local, la buscan mucho. Yo vendí una en $50, una así como esta canasta, pero y otra en 45 porque era una amiga, una vecina. Entonces, pero mire qué belleza esto. Les encanta así que esté aquí en Texas. Ahorita es mucho calor. Ahí ve, sube a 40 grados. Y aquí tengo mi invernadero, pero como les pega el sol, entonces me tocó ponerle sombra y miro que está todo muy bonito, está todo muy verde. Todos mis semilleros, ahí está un eucaliptus que era de semilla. Por ahí si quieren saber dónde encuentro yo las semillas, un vendedor que es muy confiable, ahí está el eucaliptus y hay muchas monsteras. Hasta me salió una otra blanquita, una albo. Ahí está esa belleza. Entonces, pero ahorita íbamos a hablar era de las joyas. Hay muchísimas variedades de joyas, muchas, pero yo nomás tengo dos. Como les digo, es muy difícil conseguirlas localmente y en internet están muy costosas. Pero mire que creen que es muy fácil. Nomás cortan un pedacito de la madre de la planta y la ponen en un agua, perdón, en tierra que esté humedecida. Que la tenga bien humedecida los primeros días para que cree la raíz y luego ya nomás le echa así superficialmente sin encharcarla. Y miren que ya he vendido muchas. Tengo esta. Y tengo esta que es la rope. ¿Qué quiere ese rope? Quiere decir como un lazo, como una cuerda de esa rope, como una cuerda de saltar. Es que miren cómo se enreda. Y miren qué curioso que echan raíces por todos lados. Miren. Y yo digo, ¿por qué será tan costosita si es tan fácil nomás dejarla en un así en el suelo y que la tierra esté húmeda y ella crea raíces? Miren qué belleza. Y por ahí tengo más, ahora voy a sembrarlas en el suelo. Aquí quiero hacerme un jardincito como de plantas raras. Ahí sembré esa en el suelo, a ver si se estira todo. Voy a tratar de tenerlo húmedo. Aquí tengo buena sombra. Esos árboles me los puso Dios porque no existían. Ahí nomás nacieron y crecieron. Y aquí se crecen muy bonitas las plantas. Ahí puse otra joya.
Y estoy sembrando así como puros anturios y plantas así que son muy difíciles. A ver cómo me va. En invierno sí me toca estar muy, muy cuidadosa porque aquí el clima es extremo.